nos acercamos a la Escuela Agropecuaria a monitorear todo lo que hay, a ver si pueden, cómo llevan a cabo el menú, si la mercadería les llega bien. Y en esa conversación la directora nos manifiesta la preocupación por el agua que consumen los alumnos. El agua que consumen los alumnos es a través de un proyecto que se hizo, que hizo la senadora Albécar Varela a través de fondos del Senado, donde se almacena agua de lluvia en unos bidones de 5.000 litros, en unos tanques de 5.000 litros. Y entonces le decimos a la directora que vamos a hacer un análisis de ese agua. Va personal de salud a la institución, retira la muestra de las muestras necesarias de agua y nos informa en el día de hoy que el análisis de ese agua es no apto para el consumo. Por lo que decidimos en el Consejo, bueno, primero llamamos a María Laura Branchesi, que es la referente de salud que hace los análisis, y nos le explica a la directora por qué tiene una bacteria. Entonces decidimos, ante esta preocupación, volver a proveer, como era antes, agua en bidones para el consumo de los alumnos y del personal. Porque nosotros priorizamos la salud de los chicos y del personal.